Voy a retomar una brevemente esta nota de Infobae, porque es de donde nosotros nos enteramos, ¿no? Acuérdense que nosotros no somos ni como Milenio, ni como López Dóriga, ni nada. Nosotros sí les vamos a dar como, sí hay que darle crédito a donde viene el crédito. Y es que nos enteramos de una escuela, mis amigos, nos enteramos de esta escuela, que es la escuela equipada por los chapitos, podría ser incorporada al sistema educativo. ¿Por qué digo que esto va a generar polémica, mis amigos? Precisamente porque estamos hablando de una escuela que está siendo equipada por los hijos del Chapo Guzmán. Y esta escuela se está buscando la forma, pues, de darle legalidad, de darle certeza por lo que está haciendo. Acá, mis amigos, ¿no? Vamos justamente en unos minutos ya a enlazarnos con una de las creadoras de este proyecto, porque es una historia muy interesante. Pero fíjense que Juan Alfonso Mejía López, que es el secretario de Educación en Sinaloa, informó que se busca incorporar esta escuela al sistema educativo para que se acrediten los grados escolares que las maestras están enseñándoles, o el motivo precisamente de cómo es que están estas maestras pues trabajando con los chicos, trabajando con los jóvenes que están participando aquí. Entonces, les voy a decir también, importante esto, aquí las manejan como maestras, se les maneja como maestras, y aunque no lo son, yo sí les voy a dar el título de maestras. ¿Por qué? Mis amigos, son unas hermanas, es un tema mucho más rico, mucho más engrandecedor de lo que nos estamos imaginando a veces. Y es que sí, para mí sí son maestras, porque es un tema humano, es un tema que de verdad debería de trascender. Cuando alguien quiere, alguien puede. Y aquí creo que este es el fiel ejemplo de que cuando alguien quiere, se puede hacer y se puede contribuir con la sociedad desde lo que uno conoce, desde lo que uno sabe, enseñando o ayudando o facilitando a través de esta creación de un proyecto, ¿no? Entonces, quiero agradecerle a justamente una de las creadoras de este proyecto, que es Esmeralda Quiñones, para que nos ayude a entender, para que esté con nosotros y nos platique de qué se trata, porque insisto, esto va a ser muy polémico y ya verán cómo sí. Así que, Esmeralda, buenas noches, madrugadas, ya no sé ni en qué horario estamos, pero bienvenida al Chile con M. Yamel. ¿Cómo estás, Esmeralda? Bien, gracias a Dios. Ahí creo que tenemos un problemita con el audio. Ahí está, ya creo que sí te estoy escuchando bien. A ver. Creo que hay como un pequeño delay con el audio. A ver si ahorita lo logramos ajustar. A ver, le pido aquí al productor que me eche la mano viendo. A ver, ahora sí. A ver, háblame, Esmeralda, a ver si ya. Le digo que aquí, bien, gracias a Dios. Sí, seguimos con ese. Tenemos un delay, pero a ver, vamos a ser pacientes porque creo que es un tema del internet. A ver, Esmeralda, cuéntame y ayúdame a entender cómo nace esta escuela. Es que aparte me encanta porque sí es una escuela, aunque sé que ya me explicó el productor, ya me contó que es algo que ustedes están haciendo porque es algo que ustedes conocen y están como retomando lo que saben y ayudando a los niños, como una facilitación más bien la veo. Yo sí le quiero dar el título de escuela y sí les quiero dar el título de maestras porque al final están haciendo esto. Pero cuéntame, ¿qué es este proyecto? ¿Cómo nace? ¿Cómo es que lo organizan tú y tus hermanas? Platícame un poquito de esta escuela. Pues a través de la pandemia, suspendieron las clases y las mandaron por línea. Y los niños de Ampliación Bicentenario, pues no estaban estudiando. La mayoría son hijos de pepenadores, pues de personas que trabajan en el basurón, y pues no estaban estudiando. Y había preocupación de nosotros, buscamos por varios medios, aquí periódicos locales, pegando gritos de ayuda, notas, para ver si nos podían apoyar, y pues no se había dado el apoyo. Habíamos hecho una petición también hace pocos meses a gobierno del estado que nos apoyaran con unas televisiones para las familias. Tampoco se había dado porque no había el recurso, y también pues igual por el gobierno municipal tampoco, de ninguna forma recibimos ningún apoyo.
Y pues ahí estábamos nosotros, pues más o menos mi hermana pasándoles el internet a algunos o prestándoles algún medio para que estudiaran, pero no nos dábamos abasto ya que son un montón de niños. Entonces, después de tantas notas, como todas las notas llevaban mi nombre, llegaron unos muchachos a buscarme, pues, y a decirme que querían apoyar y que venían parte de Joaquín Guzmán Loera, pues, de los hijos del Chapo, y que querían apoyar, y pues la pensé mucho para aceptar el apoyo porque soy cristiana, y de sí la pensé porque sí dije, o sea, se va a hacer una revolución y no sabía si estaba preparada para esto. Pero dije, bueno, en fin, o sea, la única oportunidad que tengo para poder ayudar a los niños y pues sin dudarla la acepté. Y pues aquí estamos, ahí echándole ganas, tratando de apoyar a los niños. Primero pensábamos apoyar a 40 niños que ya teníamos identificados totalmente, que no sabían leer ni escribir, pero ahorita tenemos como 80, 90 niños que no están estudiando totalmente, que empezamos desde cero, desde la clase 1, de Aprende en Casa. ¿Ustedes con qué material se están apoyando? Tengo entendido que justamente ha sido una labor maratónica por la falta de recursos, por la falta de apoyo que han tenido, que se han hecho de uno que otro apoyo ahí del gobierno que ha llegado, pero no es Sí. gran, no es mayor. Cuéntame cuáles son las condiciones en las que ustedes están, pues sí, dando clases a estos, pues prácticamente 90 niños. Pues estamos en un lugar para mí cómodo, ya que es casi que no el intemperie, no, un lugar donde el aire corre y no, pero tenemos cuatro televisiones que nos fueron donadas y tenemos una impresora, que ya se le acabó la tinta. Tenemos una impresora y tenemos cinco tablets y tenemos las dos laptops que sirven para darle información a los niños de secundaria y a uno de prepa, que se las prestamos. Y pues así con nosotros cosas que nos encontramos, hicimos de un montón de fichas, les pusimos las letras y así haciendo nosotros cosas para que los niños puedan estudiar, ya que se nos dio el apoyo nada más de las televisiones y todo, y pues ahorita nosotros estamos buscando la manera de seguir adelante con esto. ¿Cuánto más o menos tienen estimado que les hace falta, que necesitan para dar continuidad con esto? Te lo pregunto porque justamente sé que se dedican, o sea, son pepenadores, ¿no? De ahí nacen, de ahí Sí, trabajan, de ahí viven, pues. Entonces. yo trabajo en trabajamos en el basurón, pues. Trabajamos en el basurón y trabajamos en el tianguis. Mis hermanas también trabajan en el basurón, pero ellas desde hace años pues ya habían tenido sus bebés y habían dejado la secundaria y pues debido a eso ellas se pusieron a siguieron quisieron seguir estudiando, pues, y se sacrificaron más, ya que hicieron la escuela, por así decirlo, las nocturnas, ya la escuela abierta, ya ves que así se le nombra. Y terminaron así la prepa y luego se fueron a la universidad y pues debido a que ellas, pues, por así decirlo, que estamos en una zona muy pobre, pues, no quiero decir que somos las más inteligentes de aquí, no, no, pero ellas estaban estudiando, pues, se nos hizo fácil, pues, decir, bueno, ellas tienen el conocimiento, pues, vamos a ver cómo las apoyamos y pues, la verdad sí carecen mucho porque las familias de los niños también les damos comida en el lugar. O sea, También les también damos, les dan comida. sí. Sea, prácticamente ustedes están fungiendo como una escuela al 100% Sí, que habilitó les damos espacios. alimento mientras están ahí, les damos un refrigerio, les damos 20 minutos, les damos como 30 minutos de receso y en ese tiempo los alimentamos, les damos alimento y ya luego seguimos con una hermana mía tiene primero, segundo y tercero y tiene niños de 10 a 15 años que no saben leer, ni escribir, ni pues que nunca han estudiado. Aquí, de hecho, les estoy poniendo la imagen de lo que es la escuela temporal, esta extensión Bicentenario, que ustedes han estado habilitando. ¿Cuándo iniciaron con las clases formalmente? O sea, que ya dijeron, a ver, ya nos organizamos, empezamos con 40 y a ver, y ahora tenemos 90. ¿Cuándo empezaron ya formalmente así de, pues, esto es lo que hay? Iniciamos el día viernes, casi nada más la bienvenida, pues iniciamos el día viernes la bienvenida, ya que fue el día que le donamos a los niños los uniformes y zapatos que se nos habían donado por estas personas.
Iniciamos las clases el día lunes con 40 niños y el día martes ya teníamos 70 y el día miércoles 80 y ahora cerramos con 90 niños. ¿Cuál es el reto para ustedes? Bien me lo decías, que yo quisiera aquí, perdón, quisiera aquí corregirte, Esmeralda, porque dices, no somos como las más inteligentes, pero son las que tienen más voluntad y yo creo que eso vale mucho más que cualquier Sí, grado de estudios, ¿eh? ¿Qué reto claro. representa para ustedes que se dedican, que son pepenadores y que se dedican a enseñarle a los niños ahora? Pues yo, como te digo, yo soy cristiana, yo creo que al final de cuentas Dios te pone todos los medios, Dios te ayuda, Dios te da esa fortaleza, Dios te da ese conocimiento. Yo sé lo básico, pues sé lo básico y se los puedo enseñar a ellos, pues sí, o sea, yo sé que ahorita como son de primaria no ocupan algo más grande, pues de la universidad o algo, yo creo que lo que yo les aprendo a ayudar a leer y a escribir. Y ya que nos basamos en lo del aprende en casa también, pues al final de cuentas son clases de gobierno, pues son clases que el gobierno mandó por la televisión y pues ya nada más los guiamos, pero como muchos niños no saben ni leer ni escribir, en eso sí los tenemos que apoyar. Ahorita, yo creo que el sábado vamos a tener una junta entre nosotras, yo y mis hermanas, y tenemos cuatro madres voluntarias que nos apoyen para ver qué vamos a hacer, porque vamos a tener que hacer dos turnos. Sí, por lo Y que estoy pues, viendo ya son 90 niños y ¿creen que sean sí, yo creo más? que sí, pues la verdad ya dijimos que lo íbamos a cerrar así con todo el dolor de nuestro corazón, porque sabemos que sí hay, así nos quedan unos cuantos niños ahí que sí ocupan el apoyo, pero se nos está saliendo, por así decirlo, de las manos, pues, o sea, porque no podemos, pues, ya con tanto. Porque estos casos nada más son aquí en Ampliación Bicentenario. Y parte de Bicentenario, pues es de una sola colonia que está totalmente olvidada. A ver, Esmeralda, ahora sí voy a entrar como en la parte escabrosona. Decías que no estabas lista para esa revolución, pero pues ya te llegó, mana. A ver, llegaron estos, pues los hijos del Chapo, ¿no? Y Sí. tengo entendido que las contactaron a través de mensajes. ¿Cómo fue el acercamiento con ellos? ¿Han tenido acercamientos a futuro? ¿Cómo ha sido esta relación? Yo no los conozco ni los he mirado. Fue a través de unos de unos de unas de unas personas. Fue a través de unas personas. Yo no tengo contacto con esas personas. Fue a través de unas personas que vinieron a buscarme y me dijeron totalmente lo que ocupara. Ellos venían y yo les decía, ellos me decían, y ellos me compraban lo que yo necesitaba y le pagaron a unos trabajadores para que hicieran el cuarto y ellos vinieron y compraron todo, pues yo no recibí ni nada de dinero de ellos, solamente me decían, ¿qué cree que va a ocupar? Y yo les decía, y ellos me traían esas cosas para acondicionar el lugar, porque primero empezamos condicionando el lugar, porque ya que el lugar estaba totalmente, así pues estaba viejo, olvidado, no estaba Disney, no tenía todavía hoyos, no tenía tierra, le echamos otro Uruguay, y nosotros mismos, y los niños que tenían tantas ganas de estudiar, nos pusimos a limpiar y les empezamos a ayudar en lo que podíamos. Ellos no querían porque querían pagar trabajadores, pero nosotros queríamos formar parte de eso, pues nosotros también queríamos ayudar a acondicionar el lugar donde nosotros íbamos a poder brindar el estudio, pues. Y así se dio. Estas personas se acercaron, como le digo, se acercaron a mí, me le pagaron a unos albañiles y ellos nomás me preguntaban qué ocupaba. Y ellos lo traían. Tuve con ellos la última comunicación. Yo creo que el día miércoles ya no me volví a comunicar con ellos porque debido a que en las redes sociales se hizo muchos, muchos comentarios buenos, muchos comentarios malos. Yo creo que ya no, la verdad no supe ni qué pasó, pero ya no tuve comunicación con ellos. Dijeron que tal vez nos iban a seguir apoyando, pero ahorita no, ya no he hablado con ellos, ya creo que está por mi seguridad. ¿Te dio miedo? O sea, independientemente de tu creencia, me dices, yo soy cristiana, pero independientemente de esto, ¿te dio miedo? No me dio miedo de ellos, me dio miedo a la sociedad porque ya estaba recibiendo muchos mensajes como de odio, estaba así, yo no lo podía creer, o sea, todavía no lo puedo creer, todavía a veces así lloro, no sé, porque sí estaba recibiendo muchas ofensas hacia mi persona y tachada y hubo muchos comentarios que me molestaron porque en todos los comentarios horribles que se soltaron había uno que decía, están creando, dice, fueron y hicieron una escuela con los drogadictos, digo, creando nuevos soldados
para el narco, nuevos, cosas muy feas. Entonces yo sí me dio coraje porque, pues yo voy a contestarle esa pregunta a estas personas en este momento, de que no creo que esos niños estén estudiando para ser narcotraficantes, ya que ellos tienen un ejemplo de trabajo y de esfuerzo de sus padres que prefieren trabajar en la pepena, que prefieren trabajar de sol a sol, que se cansan, que se esfuerzan y que luchan todos los días para darle lo mejor que pueden. Entonces no creo que los niños vayan a terminar niños del narco, ya que sus padres, si quisieran una vida fácil, sus padres se fueran al narco, pero no, están trabajando en el relleno sanitario de sol a sol, cansados tal vez en la extrema pobreza, pero honrados como somos aquí en el Prisión Bicentenario. Yo solo quiero resaltar porque entiendo justamente esos comentarios cuando el productor me contó la historia. Aquí lo hemos hablado muchas veces sobre estos temas, en donde lamentablemente la falta de presupuesto, el olvido y muchas veces la falta de ganas de los gobiernos, pues terminan derivando en cuestiones en donde pues a veces son, no voy a decir narco, pero eventualmente hemos visto que es el narco el que termina a veces apoyando más a la gente de su zona, cosa que es muy triste por este olvido que hay por parte de algunas autoridades. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿qué pasó con los apoyos? Sé que, y lo mencionaste, solicitaron apoyos al gobierno, pero me encanta que lo volvamos a repetir porque hay veces que hay gente que está entrando. Entonces, ¿qué pasó cuando ustedes solicitaron apoyo al gobierno? ¿Qué les dijeron? Solo sé, y es lo que leo en las notas, que el secretario de Educación del Estado está pensando en regularizarlos allá en digamos que, darles los documentos a la escuela para que los niños, pues lo que están estudiando, cuente y no sea nada más como un curso, pues. Sí, no, pues como te comentaba, sí habíamos tenido apoyo bueno, de gobierno municipal no habíamos tenido ningún apoyo, la verdad, de gobierno municipal. Ya no te voy a hablar de partidos porque yo no me meto en lo de los partidos, pero de gobierno municipal no habíamos recibido ningún apoyo debido a la pandemia y de gobierno federal, del gobierno estatal, que digas. Habíamos recibido nada más las tarjetas alimentarias y se le había hecho la petición de unas pantallas y no había presupuesto, me ven que no había presupuesto, pero que estaba la petición ahí, que estaba en curso y pues no había llegado el apoyo de esa parte. Yo tenía ya, como tengo meses buscándolo desesperadamente, porque yo les explicaba muchas veces pues que si era verdad, pues que primero es la salud, porque todo el presupuesto que hay, todo se va a la salud y era primero que todo, pues. Entonces yo decía pues que, o sea, también la educación era primordial, pues, y sí nos habían apoyado con las tarjetas alimentarias, pero pues el problema yo siempre lo miraba más por la educación, porque sí se me hacía un crimen que los niños no estuvieran estudiando, pero no Pues nos yo creo dieron que el sí es un apoyo. crimen, de hecho. No se pudo dar, no, no sé por qué, que no había presupuesto, que no había la manera y pues nada más. ¿Qué significa para ti, Esmeralda, para tus hermanas, esto que hacen? Yo sé que es un reto grande, pero lo hacen de verdad, no solo con el amor al prójimo, sino con ganas de, lo mismo tú lo dices, es un delito prácticamente que los niños no estén estudiando, que no tengan educación. Sí. ¿Qué significa para ti? ¿Qué te ha dejado esto que haces? ¿Qué va hacia el futuro, Esmeralda? Pues esto, pues más que nada es ayudar a nuestros propios hermanos, o sea, es ayudar a nuestra propia gente, a nuestros propios vecinos, o sea, no nomás salir uno adelante, o sea, a ayudar a los que vienen atrás de nosotros, o sea, la verdad es algo muy grande, no te lo podría explicar porque, o sea, yo, como ahorita que estoy batallando, que mañana tengo que darles alimento y que tenemos que buscar la manera de cómo, o sea, no lo podemos dejar, o sea, llega el momento cuando primero habían comentarios que CEPID nos querían cerrar, que iba a venir salubridad, que los niños no tenían cubrebocas, y sí me daba ese miedo a decir, o sea, es el único medio, o sea, es que los tienen hechos bola, yo, es que es la única manera, es que no hay de otra, o sea, no se puede. O sea, no los puedo separar, el lugar es muy chico, no tengo muchas mesas, y si estaba con ese miedo que los fueran a cerrar, y tengo ese miedo todavía, y es algo muy grande para nosotros, pues al final de cuentas tenemos hijos, y yo creo que practicamos mucho la empatía, y no quisiera yo
que los niños, no sé, no tengan la oportunidad, porque me ha pasado, o sea, vivo en la pobreza, lo vivo día a día, los conozco, y no sé, yo creo que es salir adelante y no dejar a nadie atrás, que es ayudarnos, ser fuertes, yo creo que para salir adelante ocupamos ayudar a los demás, o sea, no te podría Esmeralda, explicar, solo sé ¿cuánto? que Dime, dime. digo, antier sí estaba ya estaba así que casi llorando, y que ya decía yo no, se nos salió de las manos, no lo podemos hacer, o sea, ya, vamos a dejarlo. Le dije a las plebes, le dije a las plebes, ¿saben qué, plebes? O sea, vamos a ver esta semana, le dije. Si no, pues vamos a cerrar. O sea, con todo el dolor de nuestro corazón, vamos a cerrar porque se nos está saliendo de las manos. No teníamos cubrebocas, no teníamos las mesas todas hechas bolas. O sea, no, y no tenía el corazón, es que no, ya no aceptemos a más niños. Dice, si no, es que no tengo el corazón, no tengo el corazón, le decía, dile tú que no. Y nadie quería decirle a los niños que no podían entrar, y cuando menos nos dimos cuenta ya teníamos 90 niños. Esmeralda, aquí estoy viendo la imagen de, son esto y tus hermanas que están en este proyecto. Sí. ¿Cuánto dinero necesitan diario? ¿Tienen calculado? La verdad no sé, porque voy a decir algo, hasta me regañaron. Ahorita a la mañana se habló con un reportero casi llorando. Pues la verdad no sé, porque desde hace días ya no sé ni cuánto gasto, ya no sé ni qué empeñé, ya no sé ni qué vendí, ya no sé ni cómo le hice. O sea, ya no sabemos cómo le hicimos. No, todavía no tra sé que gasto como unos 800, 900 pesos diario en agua, jugos, comida. Y ahorita estábamos propensos a que se nos acabe el internet, porque es internet de recargas de las cajitas. Este internet por megas. Casi gastamos mucho. ¿Cómo es vivir Pero en la pues, como te digo, zona? Dios te pone los medios al final. Porque no tienen escasez de internet. O sea, sé que es una zona irregular, que tuvieron que hacer adaptaciones. ¿Cómo Es es una vivir zona. en donde viven, en esta colonia, Esmeralda? ¿Qué carencias hay? Es triste, es triste, yo creo, cuando llueve y eso, o sea, cuando llueve, al final de cuentas, a veces que no puedes salir ni por el lodo. La mayoría de personas aquí tenemos motos, muchas veces también tenemos una moto y dicen, ya, ya son ricos porque tienen una moto. Tenemos motos viejas, a veces no sé. O sea, no sé, a veces no entiendo cómo somos nuestra iglesia o ese bicentenario aquí en la colonia, que ha ayudado mucho a esta, hecho casitas de tabla roca con lámina de fierro. Aquí, así como estoy viviendo yo aquí. A mí me donaron una, pero la mayoría de casas son De lámina, pues, de cartón, y aparte no puedes. La luz, a veces dicen que ay, se prefieren robarse la luz, pero la luz es baja, la luz no sirve, los refrigeradores se te descomponen a veces que no te helan. Ahorita, hasta hace poco, hace como un año para acá, tuvimos agua, porque antes no teníamos agua, nos llenaban por pipa y duramos como 4 o 5 años sin agua. 4 o 5 años sin agua, cuidando el tambo, cuidando hasta la última gota de agua, o sea, sufrir, sufrir por tener agua, o sea, cuando hay gente que la tira y todo, y nosotros tenemos que cuidar el agua como lo más preciado, porque llegábamos hasta 2 hasta 3 días para que la pipa viniera y se llenara. Y se llenaba un tambo o dos o lo que tuviera, y eso te servía para lavar, para bañarte y para todo. Y ahorita, gracias a Dios, de un año para acá pudimos conseguir el agua a base de esfuerzo, y ahorita pues no tenemos electricidad, no tenemos alumbrado, no tenemos drenaje, no tenemos, como te digo, ahorita estamos batallando, ahorita que están en medio de las clases, estamos batallando porque no podemos acceder a contratar un internet que lo pagues cada mes. Pues ahorita es puro, yo tengo internet que lo tengo que estar recargando por megas para poderlo pasar, pues son megas y no me dura mucho, pues me sale muchísimo más caro.
Sí, me queda claro que es una, por lo que estoy viendo, por las imágenes que estamos viendo en pantalla, por lo que he escuchado de lo que nos has dicho, Esmeralda, es un reto, es un desafío el que se están aventando. Y te voy a ser muy sincera, no quisiera que ahí se quedara. De verdad, creo que lo que están haciendo vale mucho la pena. Voy leyendo los comentarios de la gente en donde dicen que cómo les pueden ayudar. Hay mucha gente aquí que ya empezó a mandar ese mensaje, que si tienen algún número de cuenta o que si tienen algo a donde se les pueda apoyar. ¿Tienen algún número de cuenta, algo donde nosotros podamos mandarles algo para apoyarlas con esto? Sé las condiciones en las que están viviendo. De verdad, me enerva muchas veces que todavía en este país tengamos colonias que vivan como ustedes están viviendo, condiciones como Así las que ustedes están viviendo, en donde no solamente son la falta de recursos, la falta de agua, no solamente es la lucha diaria, es la falta de una vida digna, muchas veces la falta de agua, la lucha continua, y el que todavía con eso encima, Esmeralda, tú y tus hermanas dijeran, no, pues es que tienen que estudiar los niños, creo que es una labor maratónica. Entonces, dime, Esmeralda, ¿cómo podemos hacerle? Si tienen algún número de cuenta o si no, nosotros vamos, yo voy, el señor productor y yo nos lanzamos hasta allá para hacer entrega de lo que podamos para ayudarles, para que ustedes sigan con esta labor e incluso comprometernos a ver la forma de que el gobierno, de alguna manera, a nivel federal, logre hacer algo, porque esto es responsabilidad del gobierno también. No pueden olvidarlos de esa manera. Y entonces, por eso te lo Exactamente. pregunto, Esmeralda, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Ahora sí que tú dime, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que ustedes no estén en el dilema de, pues, si tenemos que cerrar porque no hay más? No, pues nosotros somos pepenadoras, tenemos la escuela de 8 a 12, la queremos alargar de 8 a 4. Nosotros vamos a irnos a trabajar en las tardes y en las noches, y pues, así decirle nosotros, pero sí nos gustaría que nos apoyaran con la escuela, lo del alimento de los niños, tenerlos ahí alimentados, ya que, como te digo, son niños de extrema pobreza. Ya lo que es las mesas, las bancas, eso como sea, pues lo material, pero sí me gustaría el alimento de los niños, pues porque a veces yo los tengo ahí y ahorita como mañana tengo que darles agua, tengo que tenerles ahí, y pues nosotros, como te digo, mañana buscamos el recurso en la mañana, de volada vemos a ver qué, cómo le hacemos para sacar adelante, porque no hemos pedido ayuda, no la hemos pedido, pues no hemos pedido ayuda ni por redes sociales, ni donaciones, ni nada, porque ahorita estamos más concentrados en los niños, pues tratando de organizarnos, y no hemos hecho esa petición, pero sí estamos batallando, sí estamos viéndola muy dura, porque si sí hay niños que te llegan con hambre ahí, y te quedas así porque ya los conoces, pues ya sabes su situación y pues te parte el alma. Mi Y querida pues Esmeralda, le voy a pedir aquí al productor que nos ayude justo con organizarnos para ver qué es lo que me dices que les hace falta más, les preocupa más el tema de la comida. De todas formas, voy a ver yo la forma de ver unas cuantas gestiones. No sé, me dices que no han buscado tanto apoyo, pero lo necesitan, me queda claro que lo necesitan, me queda claro que hay un olvido por parte de las autoridades del Estado. Entonces, ayúdame a darle seguimiento a este caso, Esmeralda. No, lo quiero tomar como incluso una aportación solidaria de nosotros, humana, de comprometernos, así como ustedes se comprometieron con los niños. Entonces, ayúdame con el productor para ver cómo le hacemos para hacerles algún apoyo, entrega de recurso y ver qué es lo que les hace falta para ver si podemos hacer estas gestiones también. A nivel nacional, no sé, a nivel estatal te la debo, pero a nivel nacional quizás podríamos ver la forma de hacer algo, de que obtengan algo más que la regularización de la escuela para que pues, les tomen en cuenta las clases a los menores. Entonces te voy a pedir muchísimo eso, mi querida Sí. Esmeralda, y que sigamos en comunicación constante para ver cómo van estos avances y ver cómo nos ponemos de acuerdo para este apoyo. Okay. Sí, yo hablo con el muchacho ahí. Pues miren, justamente ahí están parte de las imágenes para que vean la escuela, ¿no? Esta escuela, cómo la habilitaron, para que vean cómo está. Yo, verdad, reconozco ampliamente lo que ustedes están haciendo
Y te felicito, Es mi Esmeralda, a hermano. ti y a tus hermanas por Gracias. tener esa iniciativa, para que vean nada más cómo todavía aquí en México hay muchas, muchas colonias, muchas zonas irregulares olvidadas, muy Así es. olvidadas. Pues te agradezco mucho, Esmeralda, este tiempo. También te dejo descansar y que no te gastes Sale. más el internet, Esmeralda. Sale, gracias. Dios me la bendiga y me la proteja. A ti también, Esmeralda, y sobre todo pues, a tus hermanas y la labor que están haciendo con los menores. Te mando un abrazo enorme y vamos a estar muy en contacto con ustedes, Esmeralda. Okay, muchísimas gracias. Dios Ahí lo tienen, amigos. Veo muchos comentarios que me extrañan. No, no, la neta no, no me extrañan tanto comentario, pero de verdad creo que es importante que se abran los ojos. Esto es en Sinaloa, amigos. Esta es una colonia irregular en el estado de Sinaloa, en donde el estado parece que no reconoce que hay calles que todavía no tienen agua, no tienen drenaje, no tienen luz. La zona en donde están es a las afueras de Culiacán, para que medio entiendan la zona. Y el único apoyo que recibieron son son tarjetas, no son las tarjetas rosa, tampoco se vayan a creer con la finta, son estos apoyos para comida, ¿no? Es un apoyo muy pequeño para el alimento, nada más, es lo único que han recibido, son estos como vales, si así lo quieren ver, y ya, nada más. El gobierno les dijo que no tenía recursos porque solicitaron pantallas, pero no tenía recursos, no había presupuesto, entonces no, pues no hay más. El único apoyo que aparentemente el gobierno les está dando es regularizar la escuela para que los niños, pues no parezca esto que fue un solo curso de verano, pues, sino que de verdad les tomen en cuenta pues les tomen en cuenta las clases que están tomando. Nosotros todavía vamos a buscar la postura de las autoridades, porque me extraña mucho que presumen sobre todo los gobiernos, cómo es que apoyan a las colonias y cómo es que apoyan y cómo es que ellos van avanzando, y hagan de cuenta que seguimos exactamente igual que hace 20 años, con zonas sin drenaje, sin servicios, sin luz, sin agua. Entonces los avances son mínimos, prefieren hacer mega obras y olvidan a los de las colonias de las afueras, porque pues son poquitos, según ellos. Pero ese rezago me queda claro que es enorme, es mayor, mis amigos, me queda perfectamente claro. Entonces, sí queríamos dejar esto claro, pero hay comentarios de verdad que digo, son comentarios de odio, son comentarios que no me quedan, no me quedan claros todavía el por qué en pleno siglo XXI seguimos viendo esto. El único apoyo que terminan recibiendo es a través de los hijos de El Chapo Guzmán, no tuvieron contacto directo, ellos se enteran de esta situación, entonces mandan mensajes, ¿no? Se enteran de la iniciativa, mandan mensajes, contratan a la gente y la mandan para que ellos se encarguen de adecuar un poco las instalaciones y de llevar ahí unas tabletas, pantallas para poder adecuar. Eso es lo que hicieron, nada más. Nos dice Esmeralda que ya no tienen contacto, ¿no? Que ya no han recibido más mensajes, que probablemente se habló, ¿no? Que habría un apoyo a posteriori, pero a raíz de que esto se hace público, mis amigos, por supuesto que los comentarios, por supuesto que la visibilización es muy grande. Por eso yo quería que le diéramos aquí el contexto, que lo explicáramos, que lo platicáramos, porque insisto, esto, mis amigos, cualquier persona normal que no comulgue con la cuarta transformación va a empezar con el golpeteo como cuando Andrés Manuel saludó a la mamá del Chapo Guzmán, ¿no? Exactamente la misma dinámica. Pero acá, lejos de resaltar esto, lejos de que lo veamos como un pretexto más, creo que es importante resaltar la ausencia de las autoridades locales, independientemente del partido en el que comulguen. Ojo, hay un olvido por parte de las autoridades estatales. Este caso es emblemático, pero este caso que ocurre en Sinaloa con un gobierno aún priista, también ocurre en otras entidades. Podemos ir a buscar un Veracruz, podemos ir a buscar un Puebla, podemos ir y vamos a encontrar una situación en donde existe un olvido por parte de las autoridades locales y donde han recibido más apoyo de aquellos
que no son gobierno y que muchas veces pues hasta se dedican al narcotráfico. En el caso particularmente de esta escuela en Sinaloa, pues aquí veo cómo hay muchos que se están solidarizando. Veo el apoyo de Rogelio Cisneros de $10, veo el apoyo de Marino Vallejo de $100 para ayudar a la escuela, el de Jean Paul de $100 para también la escuela, veo uno de $40 de Sonia Morales, también tenemos otro de $100 de Aida Villaseñor. Todo esto, mis amigos, los estamos tomando en cuenta, los estamos poniendo en lista para comunicarnos. Mañana les avisaré cómo nos organizamos entre el producer y Esmeralda para que vean cómo es que estamos o cómo vamos a poder apoyar, si vamos a ir o si los vamos a depositar. Vamos a ver. Este, mis amigos, es el presidente municipal de Culiacán, ¿no? Jesús Estrada Ferreiro. Él es la autoridad responsable, la primera autoridad responsable. Lleva 2 años en el cargo y él es el que debería de estarnos dando la respuesta de por qué no ha ido a esa colonia, qué pasó, se les atravesó la pandemia y entonces ya no pudieron hacer nada, si ellos tuvieron alguna solicitud de apoyo o no la han tenido o qué va a pasar. Por supuesto que hay que buscar la opinión de las autoridades locales, son las primeras responsables. Antes incluso de irnos con el gobernador, primero hay que ir con las autoridades locales, que ellas son, insisto, las primeras responsables en que estas colonias tengan drenaje, tengan luz, tengan agua y que, digo, mínimamente, pues vivan dignamente. Con poco o mucho, eso es independiente, pero que sí vivan dignamente y que tengan lo necesario, pues. Ahí es a donde nosotros estaremos yendo a ver qué pasa. 2 años en el cargo y esta gente lleva toda la vida sin servicios. Nada más para que medio vayan viendo. A ver, como yo les digo, para que le vamos midiendo el agua a los camotes. Aquí dice Espinosa también nos manda un superchat de $10. Aquí nos dicen María Victoria Ruiz, ese Ferreiro es nada o algo así. Acá dice Valderas, ningún chile les gusta, así que si no ayudan, ¿en qué estorban? Ya aquí se pusieron al tiro. René dice que me estuvo llamando. ¿A dónde, mi querido René? Acá dicen, si no ayudamos, tampoco critiquemos. Como dicen, si no ayudas, no estorbes. Jesús manda un apoyo de $50. Fíjense, mis amigos, que aquí, para resaltar nada más, que tampoco me espero mucho del alcalde. El alcalde, Jesús Estrada, hace unos meses fue escándalo porque su hija se echaba aire con un fajo de dinero. Hace casi un año, la hija de este alcalde estaba agarrando de abanico unos billetotes. Ojalá esos billetes los hubieran invertido en estas colonias irregulares. Para que vean por qué viene la molestia. Primero presumen el billullo y después nosotros, los medios, estamos reportando cómo deberían de invertir el billullo que se andan soplando por el calor que hace en Sinaloa, al menos en este caso.